Bueno, ahí es competencia totalmente del ayuntamiento, somos respetuosos, es su resolución. Nosotros desde un principio necesitamos que lo turnaríamos al ayuntamiento, que en el ámbito de su competencia. Bueno, respetamos la resolución, no está dentro de nuestras atribuciones entrar dentro de lo que es la función municipal. ¿La respetan y la comparten? Respetamos su resolución porque es competencia de ellos. ¿Y la comparten? Bueno, ese es un asunto diferente totalmente. Oye, Contralor, después de todo el tiempo que se llevó esta investigación, ¿no desestima el trabajo de la Contraloría el hecho que el ayuntamiento la haya rechazado? No, definitivamente no. Nosotros consideramos que nuestro dictamen está bien fundamentado, bien motivado, bien analizado en todos sus documentos. ¿Van a pedir una revisión por parte del ayuntamiento? No nos corresponde, ahí sí no tenemos competencia. Oiga, pero entonces no se está evidenciando por aquí que algo pasó, pues, tan dispares una opinión de la otra. Es totalmente diferente las acciones de cada una de los funcionarios. Nosotros vemos lo que respecta a funcionarios de gobierno estatal, ¿verdad? Ellos ven lo relativo a funcionarios municipales y ellos actúan de acuerdo con lo que ellos consideran. En lo que respecta a los funcionarios estatales, luego entonces, ¿cómo va a quedar? Ahí si va a pasar algo, tampoco va a pasar nada. Está en proceso. Ahorita sería muy difícil que yo pudiera decirles. Ellos van a comparecer, tienen audiencia, presentarán sus pruebas, se desahogarán y se dictará una resolución. Ahorita, sin analizar pruebas y sin analizar sus comparecencias, es realmente imposible poderles dar un dato. ¿Estos resultados, estos resolutivos no le dan? No, todo depende de las pruebas que presenten. Se tienen que desahogar todas las pruebas y una vez desahogadas, se cita para resolver. ¿La ley que establece en materia de sanciones en caso de que no desahoguen las observaciones que ustedes? Bueno, hay diferentes tipos de sanciones de acuerdo con la gravedad de cada uno de las observaciones que nosotros marcamos. Pero sigo, debemos de esperar para tener toda la información. ¿Entre ellas cuáles serían? Pues ahí la que marca la ley, hay amonestaciones, apercibimientos, sanciones, multas, inhabilitaciones, destitución. Hay una serie que, de acuerdo al análisis que se haga, de acuerdo a lo que se ve en todas las recomendaciones, se resuelve. ¿Y el resultado se tendrá antes de que termine esta administración? Ah, no, claro. ¿Y sí, antes de que termine el año? Va a depender de las pruebas que ellos presenten, que desahogue las mismas. Yo estimo que sí vamos a estar en tiempo. ¿Cuáles son las fechas que se tienen previstas para todo el desahogo de pruebas, las audiencias de las que hablan? Es que de acuerdo a cómo ellos presenten pruebas, pueden ser testimoniales, documentales, periciales, de muchas formas, se fijan fechas y se desahogan. Todo depende de si hay pruebas o no hay pruebas. Si no hay pruebas, bueno, se facilita y se entra más rápidamente a la resolución. ¿Pues podría durar años el...? No, definitivamente hay... ¿Años no dura? No. Bueno, el plazo lo desconozco, pero no, es en unos meses está listo, ¿verdad? ¿12 meses? No. ¿11? No, tampoco. 48. Contralor, también por otra parte, en lo que se refiere, por ahí tienen ustedes un programa preventivo precisamente para evitar que en la revisión de las cuentas públicas puedan tener observaciones. ¿Qué avanza teniendo y qué observaciones ustedes previas han hecho a las dependencias del gobierno del estado? ¿Ustedes han auditado? No, pues bueno, estamos haciendo revisiones preventivas en todas las áreas a efecto precisamente de la no incurrencia en observaciones, ¿verdad? Es permanente la revisión de las dependencias. ¿Han hecho observación, recomendaciones a los funcionarios? Claro, sí, todo lo relativo a las licitaciones que se hagan de acuerdo a lo que marca la normatividad, obras de buena calidad. Ya estamos por inaugurar el laboratorio móvil, próximamente les voy a avisar. Ya tenemos al personal capacitado, todo el equipo ya lo recibimos y ya en unos días estaremos poniendo funciones. Oiga, Contralor, ahora que terminaron las declaraciones.